Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda entrevista de los Halcones de la Democracia, en las que compartimos historias y tenemos discusiones en temas que conciernen la prosperidad o reincidencia de la democracia globalmente. Hoy estamos con tres de las fundadoras de Mujeres Libres en Favor de la Democracia: María Teresa Cerna de Bedoya, María Eugenia Caigas de Valenzuela y María Dolores Becerril Sánchez. Bienvenidas y gracias por venir a esta entrevista. Gracias, Emiliano, querido nieto, por la invitación que nos hiciste. Y gracias a mis amigas, mi querida Maru, mi querida Tere, con quienes compartí grandes aventuras que significaron demasiado en mi vida. Son dos de mis maestras en la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mi primera pregunta es, ¿qué son las Mujeres Libres en Favor de la Democracia y por qué se fundó la organización? Es una agrupación cívica femenina no gubernamental, sin fines de lucro, que nació en 1983 a raíz del fraude electoral cometido contra el pueblo de Mexicali, al no respetársele su voto en las elecciones municipales. En 1997, ya nos constituimos como Mujeres Libres en Favor de la Democracia legalmente como asociación civil. ¿Sí? Aquí habla de nuestra trayectoria, es promoviendo la participación cívica y política de la mujer. Es uno de los motivos por qué se fundó el grupo para que participaran sobre todo las mujeres, ¿no? Sí. La misión, contribuir a la consecución del bien común desde la perspectiva femenina en el campo cívico-político y social. Dentro de eso tuvimos, ya que se formó el grupo, tuvimos el gusto, el placer de tener entre nosotros, de nuestras mujeres libres, a diputadas. Nuestra primera diputada fue Estelita Rosas, que fue la primera diputada en el tercer distrito, que es el primero que tuvo una diputada panista y mujer. También estuvo María de Jesús Sin Castro, María Dolores de Méndez, Luz Argelia Paniagua y Raquel Avilés. Como regidoras que estuvieron también en el ayuntamiento, María Cristina Ramos de Hermosillo, Alicia Anaya de Vidal, Olga Luz García, Anita Bermúdez de Ochoa, Graciela López Carrasco y María de Jesús Sin, también que fue regidora, después de haber sido diputada, fue regidora. Como oficial mayor, primer oficial mayor, también mujer y de panista, y del grupo más bien, sí. María Cristina Ramos de Hermosillo, así como presidenta de DIF municipal. Y presidenta de DIF municipal y estatal también. La señora María Elena del Orden. Ella tuvo los dos de ser presidenta, el honor de ser presidenta de... Las dos personas que mencionó, María Elena del Orden y María Cristina, fueron las que nos guiaron y nos reunieron al grupo de Mujeres Libres. Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que fue una organización bien fundamentada, con derechos que todas las mujeres reclamábamos por el hecho de que queríamos tener un país libre y sobre todo que se respetara la democracia. ¿Por qué? Porque realmente eran muchos los atropellos. No había comunicación, era un acoso en todo lo que no era gobierno, tremendo. Entonces, las mujeres que empezamos a ver, queríamos un país libre, con democracia autónoma, y que se respetaran las elecciones, porque ya había habido demasiados fraudes, ¿te acuerdas? Hacíamos acciones sumamente fuertes, y el partido no queríamos que se involucrara. Ajá. Entonces, por eso nos hicimos asociación civil. Y pues, hasta la fecha, seguimos, ¿verdad? Muchos todavía está el grupo. Sí. Y mira, te voy a decir, hasta hoy día,
la gente nos sigue reconociendo como las mujeres que iniciamos la democracia en Baja California. Realmente, realmente fue emocionante toda nuestra etapa. Yo puedo decir que mis 3 años que di de servicio los di llena de emoción porque yo quería un México mejor para mis hijos y mis nietos. ¿Cuál era el ambiente político en esa época que se fundaron, en la época que ustedes estaban activas en protesta? ¿Cuál era el ambiente político? O sea, ¿qué era el PAN? ¿La importancia del PAN? ¿Qué era el PRI? Porque en nuestra audiencia tenemos mucha gente, la mayoría o creo que todos son americanos. Así que mucha gente empieza ahorita de cero sabiendo de qué estamos hablando. Así que les pregunto eso. Y segunda pregunta sería, para ustedes, ¿qué es la democracia? La democracia. Muy importante. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes. En ese entonces, cuando estaba el PRI, ¿sabes lo que hacían? Dedazo. Ahora tú sigues, ¿verdad? Y las elecciones eran... O sea, favores, pues, no era de elección, eran nomás como que me caes bien, amigo, sigue. Ajá. Y las elecciones, aunque se hacían, era un fraude, era una cosa espantosa, nos tocó ser representantes de casilla, tú fuiste también. Ah, mucho. Y representantes generales. No saben lo que batallamos, sufrimos, cómo nos trataban en ese entonces. Y pues salíamos... quemaban las urnas a muchos los soldados le cortaban cartucho a mi hermano, le cortaron cartucho enfrente para que se quitara o algo, no sé para qué. O sea, quemaban enfrente de ustedes. Se la llevaban. También apuntaban arma a la gente que estaba en las casillas queriendo protegerlas. La hacían para que te hagas un lado, para que no vean lo que estamos haciendo. ¿Y el militar? Sí. Oficial a nosotros, como representantes de casillas, se metían a la casa y nos dejaban afuera. Ustedes no entran. Ay, nos dejaban allá afuera. O sea, para que no viéramos el conteo ni qué cantidad de boletas nos daban las boletas de que cuántos votos para cada partido ni nada. No nos ignoraban. Cero pena. Espantoso. ¿Sabes lo que nos dijo una vez cuando fue el fraude electoral en 1983, que estaba el licenciado Lordi y Kiko Santana, fuimos a su casa. Sí. ¿Sabes lo que nos dijo? Que para qué íbamos a votar si ya sabíamos lo que iba a pasar. Eso nos contestó en su casa. Estábamos afuera. Qué mal está. Entonces me emociona, todavía siento aquella adrenalina que pasamos. Sí. Y sí peligrábamos. Pero a mí, mi marido muchas veces me llegó a decir que no me exhibiera. Él era maestro. Entonces, él ya tenía derecho a ser director de una escuela y no se la daban porque decían que me quitaran a mí como mi totera que andaba, ¿verdad? Reclamando en contra del gobierno. Ponían de rehén a la carrera de tu marido. Claro. Por lo que tú hacías en protesta, en favor de la democracia y, claro, la patria de tu gente. Exactamente, porque eso era lo que queríamos y era lo que exigíamos: democracia. Y una pregunta, viendo más a los orígenes de la organización: ¿cómo ustedes se enteraron y se involucraron en Mujeres Libres en Favor de la Democracia y cuál era su rol en la organización? Te contó usted que era presidenta, pero me gustaría ir más a la raíz. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo iniciamos? Ustedes, su carrera individual en la organización y cuál era su rol ya estando dentro. Fue a raíz del fraude electoral del 83, que Kiko Santana, pues su priismo lo llevaron a robarse todo y a hacer las cosas a su manera, para que no quedara Eugenio Lordi. Empezamos alrededor de 30. Después de eso hacíamos eventos con mujeres, con Rufo, que fue en toda su administración y antes también, de 1,000 mujeres
llegamos a reunir en los desayunos y eventos que hacíamos. De Rufo. Sí. Desde Rufo. Para explicar rápido a la gente que no sepa quién es Rufo, fue Ernesto Rufo. El primer gobernador elegido y que respetaba la democracia, porque hicimos que respetara. Primero elegido por en el PAN, que respetaba la democracia, fuera la democracia. Así es. Y ganando la racha del PRI. California, que es la cuna de la democracia. Eso es muy importante. En todo el país. Fíjate bien lo que en te todo está el diciendo. País. Es la cuna de la democracia. California es la cuna de la democracia. Gracias. Porque ahí rompieron la racha de 70 años. Porque Rufo empezó como presidente municipal de Ensenada. Y después fue gobernador. De ahí, ajá. Pero lo importante fue el gobernador ya después, porque ya la presidencia como quiera se había conseguido, pero ya una gobernatura pues era mucho más. Sí, ya. Y era una euforia, pero se le llamaban rufomanía. Porque era toda la ciudad aquí más todo el estado. Cuando se hicieron los eventos esos de mujeres con Rufo, a mí me tocó organizar 3 dentro de mi presidencia. Era una cosa maravillosa porque tú veías, no era la clase social, era de todo tipo de clase. No era de únicamente todas las colonias, de clase media, y de todos los espacios, ¿verdad? Como más o menos, porque eso era lo que decían, que éramos las riquillas, las que andábamos armando el alboroto, sino se formó de todo tipo de personas. Así es. Y los eventos, es que de veras era fantástico ver cómo se reunía la gente, las mujeres, porque eran mujeres, 1,000 mujeres, cosa que ahorita te aseguro nadie las puede contar. De veras es una historia que debería de pasar. Yo no sé, para que hoy los jóvenes despierten, porque yo siento que los jóvenes han visto y ya están en una comodidad de que quién me da más, con ese me voy. ¿Quién me da esto? Con ese me voy. Entonces, es necesario que vean que es el bien común el que se debe buscar. Pues. No entienden la lucha que se tomó que pudieran tener la primera esta democracia, poder ir a votar y poder saber que su voto sería respetado. Así es. Que era algo que antes no existía. No, así es. Se nota eso mucho en nuestra generación, que lo digo yo como parte de ella, que al no vivir en crisis de cosas como la democracia y cosas así, no entendemos el peso y el valor de lo que tenemos ahora. Claro. Y mucha gente pues lo toma, pues lo dice como que, pues ahí está, pues ahí siempre va a estar. Sí. Y es como que no. Está ahí por luchas como de grupos como los tuyos. Así es. Que iban en protesta y arriesgaban no solo pues su vida la arriesgaban. Bien. Y la vida de sus familias. Así es. Sí. En favor de la democracia es algo que se debe entender de la juventud. Claro, obviamente. Pero no, como te digo, viven una etapa de comodidad. Una etapa de comodidad, ¿por qué? Porque todo, como que todo se ha facilitado. Entonces no tienen la visión de ver el mañana y decir que, mira, con este gobierno que se está viendo ahorita, estamos en un peligro tremendo. Ya era momento de que los jóvenes ya empezaran a pensar, ¿qué se va a hacer? Y ahorita me gustaría volver a más específico a por qué la lucha estaba ahí. Porque antes de la victoria del panista Ernesto Rufo en Ensenada en 1986, el PRI llevaba ya alrededor de 70 años en poder. Sí. Para miembros de nuestra audiencia que no son mexicanos, en más detalle, ¿qué tan grave era el control del PRI? ¿Y qué injusticias imponía el partido ante la gente, no solo en Mexicali, pero en México? Pues es que tenían todo, ¿cómo se dice? Controlado ellos. Ajá, porque ya se había ganado en varias ocasiones desde el 59 con Rosas Magallón, en el 68, en el 68 que yo recuerdo también, con Norberto Corella. También que fue demasiado la gente que se enfocó en esa contienda. Con esas elecciones, ajá. Y y ya se habían ganado, pero ellos hacían falsas boletas
independientemente de lo que era, como usted llevaba todo manual, ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Un documental que mostraba videitos de gente, fotos que encontraban, botes de basura, y encontraban las bolsas, las abrían llenas de boletas que botaban para el pan. Sí, ya. Por eso fue que mucha gente se fue dando cuenta y mucha gente les tocó, inclusive priistas, que estuvieron en las casillas y se dieron cuenta, yo no firmé esa no es la acta donde yo estuve. Y de ahí se empezaron a revelar, y de acá atrás bambalinas, porque eran priistas de nacimiento, si tú quieres, o de entonces de empezar a darse cuenta de que qué corrupción había en su partido. Tiraban las reales y fabricaban. Y ahí fue donde empezó a cambiar la situación, y ya fue donde se le dio más credibilidad. Más, porque sí tenían al Partido Acción Nacional. Cuando ganó Rufo, cuando quebraron al fin esa racha de 70 años, sí. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Se acuerdan del momento, ustedes, en el que se enteraron que al fin lograron quebrar la racha? El cierre de campaña fue fenomenal. En el Centro Cívico. Todo lo que era en la parte de atrás del Centro Cívico estaba lleno, todo enfocado, todo. Ok. Cuando nos enteramos del triunfo, estuvo muy chistoso, porque primero Margarita Ortega de Villa, que era la contra, que era del PRI en la contienda, estábamos en el parque del exejido Coahuila, cuando dieron el triunfo, pasaron ellos ahí ya en su caravana del triunfo y todo, y pues nosotros todos muy tristes, cuando después... Al rato, o el día siguiente. Fue el día siguiente que Colosio, que era el presidente del PRI, él dio la noticia de que el triunfo era para Acción Nacional. Para Rufo AP. A ver, ¿fue Colosio el que anunció? Sí, Colosio anunció. No, porque era el presidente del PRI. El presidente del PRI fue el que anunció la victoria del PAN. Sí. Sí, así es. Pues ya sabrás, todas nosotros, ya le dieron el gane, pero ahí nos estuvimos. O sea, celebraron la victoria de ellos porque pensaron, pues automáticamente ganamos. Sí. Pero no nos movimos del parque y de la Leona Vicario. Así. Toda la gente, porque no era justo, porque no era el triunfo para ellos, estábamos seguros. Okay. Y no nos movimos de ahí. Cuando dieron el triunfo, ahí estábamos en el exejido Coahuila y en la Cuauhtémoc. Sí. Y ahí en la Leona Vicario. O sea, celebraron sin checar, o sea, nomás. Sí, ellos ya estaban celebrando. Era automático, pues ya ganamos. Pues. Sí, ya. Además, se seguían cuidando las urnas. Las urnas. Todavía después de eso, se siguieron cuidando las urnas porque no sabíamos, eran tan tramposos y tan mañosos que dijimos, pueden hacer un cambio, aunque ya haya sido nacionalmente el triunfo, capaz que. Pues sí, reconteo de cuando votos. Cuando fue el recuento, ¿sabes cómo fue? No nos movíamos, ahí dormíamos. Ajá. Dormíamos, comíamos, todo. O sea, dormían ustedes ahí para protegerlas. Para proteger las elecciones y las urnas. Sí, no, estuvo fantástico, ¿eh? Qué padre, imagino la fiesta estuvo bien padre. Sí, tuvimos muchas satisfacciones. Cuando llegamos con las boletas. Acuérdate que llegábamos al cuartel con nuestras boletas que habíamos ganado la casilla. Oh, qué padre. Híjole. ¿Qué lecciones les gustaría compartir a ustedes ahorita a nuestra audiencia? ¿Y qué tan importante es la democracia? Ahorita para nuestra audiencia, ¿qué les gustaría a ustedes inculcarles, decirles? Y en la democracia para todos los países, no solamente para México, para todos los países. Es la base de una sociedad más limpia, más sana. ¿Por qué? Porque si no hay democracia, no hay nada bueno, la mera verdad. Un país que no vive en democracia, vive muy mal en todos los aspectos. Entonces, creo yo, y quisiera que nuestra lucha no fuera en vano, no hubiera sido en vano, y que a pesar de que han sido tantos y tantos años, algún día esa semilla germinara. Así es. Y yo, pues, sobre todo en la juventud. Así es. Jóvenes, despierten y acción. Es la pureza de un pueblo que tiene que seguir luchando,
luchando para llegar y que los jóvenes, volviendo a lo de los jóvenes, abran los ojos. Porque la verdad que se han dejado llevar por este gobierno y pues como dice Tere, también en todo el mundo, que es mundial. ¿Por qué? Porque son los que nos van a, aquí en México, pues son los que nos van a volver a llevar a que haya una verdadera democracia, porque ahorita no la hay. No. Aunque lo pregone el presidente, que no mentir, no robar y no, ¿cuál es ese? Y hace todo lo contrario. Entonces, los tiene todos descontrolados, ¿verdad? Y y pues les pido a ustedes, los jóvenes, que traten de luchar y recuperar, sobre todo pues, aquí en México, lo que se logró hace tantos años, ¿verdad? Después de 70 años. No, pues gracias por venir y gracias a nuestra audiencia por ver este capítulo. Sí. Lo que quiero decir a ustedes es, los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y al ver este episodio, no hay ninguna excusa de actuar. Jóvenes en México, o Estados Unidos, o en India, o en China, lo que sea, ustedes tienen el poder del cambio, ustedes tienen energía, y todo lo que necesitan hacer es prender ese fuego en sus ojos para poder actuar. No se rindan, párense, sean valientes, y peleen por sus derechos, y peleen por la soberanía del pueblo, y de la persona, porque esa soberanía la consigues tú, la puedes conseguir también para tus hijos, para tus futuros nietos y para lo que siga. No se rindan y denle con todo. Muchas gracias y tengan un excelente día.